muy bien. Damos la gloria y la honra, la alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos. Una vez más, en la programación de Sendas Antiguas Radio Televisión, nos presentamos a esta hora muy especial a los canales de televisión que están en sintonía, a los que están encadenados con el enlace, a los amigos que están y estarán disfrutando de estos videos poderosos a través de la plataforma de YouTube, de la página de internet. Así es que bendecimos el nombre del Señor, las emisoras ahorita enlazadas en estos momentos, en los cuales estaremos ya compartiendo esta bendición de la poderosa palabra del Señor, enfocándonos en uno de los temas importantísimos. La Iglesia del Señor presenta en esta hora las Sendas Antiguas, el programa especial en el cual lleva las verdades eternas a todas partes del mundo, enfocándonos ahora en dos temas, aprovechando bien el tiempo, como lo dice el apóstol Pablo, siendo que los días son malos, ahora aprovechamos dos temas, amada iglesia, en la cual muchos ministros han sido confundidos, algunos ya saben, otros no saben, otros erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces así dice la escritura, en el tiempo del principio, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Eran ángeles los que se metieron con las hijas de los hombres o eran hombres, hijos de Dios? Uno de los temas muy importantes es este, y de la generación que la gente saca conclusiones huecas, sin tener las escrituras, que dice que por eso surgieron gigantes, que por eso surgieron tantas cosas. No, ahora a la luz de la palabra del Señor y con el poder de las escrituras, vamos a darnos cuenta que en verdad, si eran ángeles o eran hombres quienes se metieron con las hijas de los hombres. El segundo tema viene a continuación acerca del recasamiento en los ministros. Recasamiento, al hablar de recasamiento, estamos hablando de que ya se divorciaron con sus esposas y están ejerciendo el pastorado, están ejerciendo un cargo ministerial con una nueva esposa, estando en vida su esposa legítima. ¿Se acepta bíblicamente esta posición? Que sea Dios, a través de su palabra, que nos revele estas cosas que mucho han acontecido en la mayoría, el 99% de las iglesias. Veamos lo que Dios dice, porque la opinión de los hombres es una, pero la opinión de Dios es otra. En esta ocasión, tenemos una vez más con nosotros en compañía a nuestro amado hermano Arzú, quien nos va a dar este desarrollo de estos dos temas importantes y que sea de mucha bendición para su vida. En el nombre de Jesucristo, le deseamos desde ya que la bendición del Todopoderoso añada cada día sobre su vida cuando usted reciba, atesore esta palabra del Señor. Con nosotros, nuestro hermano Arzú. ¿Eran ángeles o eran hombres? Alguien tiene una tesis de que ángeles se metieron con mujeres y luego les engendraron hijos y salieron gigantes. Pero ese eslabón perdido, porque tenemos que entender esto, que la Biblia, el libro sagrado de Dios, un versículo nos envía al otro y el otro al otro y el otro al otro, y luego ella misma se interpreta. Para no confundirnos tanto, veámonos entonces a la luz de la palabra. Vayámonos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6 dice así: aconteció que comenzando los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que les nacieron hijas. Note, a los hombres les nacieron hijas. A los hombres humanos les nacieron hijas humanas. Seguimos, verso 2. Que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán solamente sus días 120. Veamos aquí. Ese eslabón perdido, donde dicen que eran ángeles que se metieron con mujer, ¿qué dice la escritura? Verso 3. Dijo Dios: no contenderé con el hombre. No menciona ángeles en ningún momento, porque los hombres, no habla de ángeles. No podemos ir más allá de las escrituras,
no podemos ir más acá de ellas. La interpretación bíblica dice: no contenderé con el hombre. No eran ángeles. No eran ángeles. Con el hombre. No contenderé con el hombre. Luego agrega diciendo la escritura: vio Dios la maldad de los hombres en la tierra, que era mala. Hombres. La maldad de ellos era terrible. Hombres. Vuelve a hablar: no contenderé con ellos porque son carne. Quede claro. Yo con solo ese pasaje entendería que no hay ángeles allí. Porque agrega: viendo los hijos de Dios, dicen alguien, ¿estos hijos de Dios eran ángeles? Bíblicamente no confundamos. Pasemos al libro de Hebreos 1:5. Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿Alguien dirá que los ángeles eran hijos de Dios? No. Bíblicamente no. No. ¿Qué dice el Señor entonces? Viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Allá dice viendo los hijos de Dios. Aquí dice jamás Dios le dijo hijo a un ángel. Con esos dos pasajes yo estoy satisfecho. Le busquen por donde le busquen. Viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y dice no contenderé con el hombre porque es carne, no menciona, no deja ese eslabón perdido de que eran ángeles. Pero como siempre un solo pasaje no tiene fundamento escritural, entonces debemos entonces de basarnos en el siguiente. La Biblia nos tiró de Génesis 6 a Hebreos 1, y en Hebreos 1 nos dice, verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Enfoque conmigo la palabra jamás. Dios nunca le dijo hijo a un ángel. Con eso estoy satisfecho. No habría más que discutir. Bien, que alguien pregunte preguntas locas, necias o fuera del texto, contexto, de que por qué eran gigantes, que por qué tenían algunos, no todos, porque hay que saber que habla de un gigante que tenía 6 dedos, pero no eran todos, porque muchos dirán, pero tenían, no, un gigante, ya lo vamos a ver, era uno. Muchas personas les nace un dedo más. Yo he visto personas con un dedo más, uno en la mano izquierda, otro en el derecho, en el pie no he visto todavía, pero eso no quiere decir que son gigantes ni descendientes de eso, y son hijos de hombre. Entonces, quede claro, Génesis 6 agrega, viendo los hijos de Dios. Entonces, no pueden ser ángeles cuando dice acá en Hebreos capítulo 1, verso 5, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo mi hijo eres tú? Nunca se lo dijo. Entonces no podían ser hijos de Dios. Dice claramente, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te engendré el día de hoy, yo seré a él por padre y él me será por hijo. ¿A cuál de ellos? A ninguno. Ahora dice, verso 6, y otra vez cuando introduce al hijo, al, óigame, primero, hijo primogénito, no unigénito, primero, hablando ya de introducción a la tierra, porque él va a ser hijos. Aquí mismo vamos a ver que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, él también vino y participó de lo mismo, y dijo, iré y anunciaré a mis hermanos, hablando de hombres, no de ángeles. Jesús hecho carne, habló de sus hermanos y agrega diciendo, los que hagan la voluntad de mi padre son mis hermanos. Veámoslo para no confundirnos. Génesis 6, hijos de Dios. Hebreos 1:5, ningún ángel era hijo de Dios. No. Agrega en el verso 6, otra vez cuando introduce al hijo, al primogénito, dice, adórenle los ángeles. Vemos que hay una separación de introduce a su hijo y luego dice, ustedes ángeles, ahora adórenlo, adoren mi hijo. Singular le está hablando, le habla de un hijo aquí, singular. Ángeles, adoren a mi hijo cuando él viene a la tierra. Note que Dios, y si alguien dice son ángeles caídos, está muy lejos, el eslabón sigue perdido todavía, porque aquí claramente lo vamos a ver con la Biblia. Entonces, de Génesis 6 dice hijos de Dios, y en Hebreos 1:5 dice que los ángeles
no son hijos de Dios. Y en el verso 6, Jesús es hijo de Dios, y a los ángeles les dice, adórenle ustedes a mi hijo. No te quede claro, con eso yo entiendo. Seguimos. Luego dice, ciertamente, versículo 7, ciertamente de los ángeles, ¿qué dice de los ángeles? ¿Eres mi hijo? No. Mire los ángeles que dice, verso 7. Ciertamente, ¿quién dijo? Dios. Dice, ¿quién? Dios. Enfoque la palabra, dice, Dios. Dice, fue Dios. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros flama de fuego. Note qué claro está esto. No tiene mucho que confundirse, explicar nada. Primero, a los ángeles no se les llama hijo porque no son hijos. Ya lo dijo Hebreos capítulo 1 verso 5. En el 6 aparece Cristo y luego a los ángeles se le dice, ángeles, adoren a mi hijo. Pero los ángeles, de los ángeles que dice el verso 7, claro, dice que ellos son ministros de fuego. Entonces, pero alguien dirá, no, es que eran ángeles caídos. Está fuera de órbita, fuera de lo que la escritura dice, está fuera. Fuera del texto, del contexto y de lo que quieran hacer pretexto, está fuera. Con eso ya tenemos, no habría que alargarnos más. Bien, ya quede claro en esto. Bien, si alguien dijera que estos eran ángeles, no comentemos más, yo ya tengo, porque el comentar más es lo que lleva a confundir a la humanidad. Y estos pseudos ministros que saben tanto y no saben nada, total, que engañan a la gente y se engañan ellos solos, entonces se confunden. Ya, en Génesis 6 agrega que los hijos de Dios, y estos hijos de Dios, ¿quiénes eran entonces? ¿Eran ángeles? No. Hebreos 1:5, a los ángeles no les dijo hijos, entonces no podían ser. Pero ahí alguien despistado todavía dirá, entonces eran ángeles caídos. No, no se vaya más allá. Si no hay interpretación bíblica, no se vaya más allá. Piense usted lo que piense. No, no, no. Aunque estos temas no sean como para perdición, pero quizás sirvan para refutar herejías y cualquier otra cosa, ¿verdad? Si usted lo sabe o no lo sabe, esto no lo condena ni lo salva el saberlo o el dejar de saberlo, pero hay que conocer las escrituras. Entonces, aquí vemos la escritura que dice que cuando introduce al hijo, oiga, al hijo, le dice a los ángeles, ángeles, adoren mi hijo, adoren. Entonces, a los ángeles les dice en el verso 7, ustedes son ministros, oiga, ministros, y ustedes son flama, ministros de fuego. Entonces, estos hombres no son carne. Compárelo usted que en el libro de Primera de Corintios, una es la gloria de los hombres y otra es la gloria de los ángeles. Entonces, no puede ser verdaderamente que un hombre, una persona nacida de carne, cuando son ministros de fuego los ángeles, ministros de fuego, flama de fuego, puedan ellos tener contacto con una mujer, cuando la escritura dice claramente, porque alguien dirá, es que eran ángeles caídos. No entra allí. Veamos entonces en Primera de Corintios 15:40. Primera de Corintios 15:40. ¿Qué es lo que el Señor dice en cuanto a este tema? Veámoslo entonces, 15:40. Lo tenemos, lo leo. Dice así: hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal, pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. Quede claro, yo con ese tercer pasaje ya estoy convencido que los ángeles son gloria celestial y los cuerpos terrenales son otro. La gloria del hombre es la mujer. Ya lo dijo Pablo, la gloria del hombre es la mujer. No podía ser gloria del ángel tampoco. Y no le ponga a usted, no eran ángeles caídos. No, no eran. Porque usted no puede agregarle más allá si la Biblia no lo enseña. La Biblia dice claramente, una es la gloria del hombre y la gloria es la mujer. Pablo lo dijo, la gloria del hombre es la mujer. ¿Por qué gloria del varón? Ya lo dijo, claro. Y entonces, yo con eso entiendo, ya no quiero equivocarme, irme a izquierda, confundirme. Me pararía delante de cualquier pseudo ministro que diga que fueron ángeles, porque no eran ángeles, no es cierto. Bien, otro pasaje más. Marcos 12:24, dice así, que erráis porque ignoráis las escrituras. Cuando los fariseos, los escribas, los saduceos le hacían pregunta al Señor, Señor, dice, fíjate que hubo cierto hombre que tuvo una mujer y cuando este muere, deja a su mujer,
la deja otro. Y ellos empezaban a hacer, quizás nunca ocurrió eso. Y Moisés mandó que se casara entonces el hermano con ella. Entonces esta mujer vino y se vivió con 7 de esos hermanos. Al final, pues, en la resurrección, ¿de cuál de todos ellos va a ser, verdad? Entonces Jesús le dijo claramente a estos necios ciegos: ustedes erráis, erráis porque ignoráis las escrituras. Porque en la resurrección, estamos en el libro de Marcos 12:24, en la resurrección de los muertos no se darán en casamiento, serán como los ángeles. Oiga la palabra ángeles, sean caídos o sean ángeles, no caídos, ángeles, serán como los ángeles, no se van a casar, serán como los ángeles. Queda claro, si son flamas de fuego, ministros de fuego, y no se casarán. Lo mismo entonces endosamos en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 29 al 30. Podemos ver acá, Jesús les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se van a dar en casamiento. Y enfoquemos esto, serán como los ángeles. Es una persona con un poquitito de entendimiento. Los ángeles no se casan, no son sexo humano, no tienen eso. Alguien dice, bueno, basta, ya dice claro, no contenderé con el hombre, y vio Dios la maldad de los hombres. Ahora bien, ¿quiénes son estos hijos de hombre? Pasemos al libro de Lucas. Lucas capítulo 3, 23. Lucas 3, 23. ¿Quiénes son estos hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios? Lucas, por favor, capítulo 3, verso 23. Por favor, dice así, Lucas 3, verso 23. La genealogía. Tenemos que ver. Dice aquí, genealogía de Jesús. Hablamos de que Jesús era hijo de Dios. Hijo de Dios. No era ángel, hijo de Dios. Entonces, saque usted la conclusión, empiece a leer el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30, por eso es que no creemos ni en esos navideños que le ponen años al Señor, porque acá dice como que tenía 30 años, aunque no es ese nuestro tema ahora, pero como tenemos como conocimiento de la palabra de Dios, entonces a veces tenemos que tener control para no desviarnos de este nuestro tema. Lo que queremos enfocar aquí es lo que sigue diciendo. Se creía que era hijo de José, y luego dice, José era hijo de Elí, luego este de Matat, y empieza hijo de qué, y para no tomarnos mucho tiempo, dice, este era hijo de este, y este era hijo de este, y este era hijo de este, y este otro era hijo de este otro, y este otro era hijo de otro. Pero acortémoslo, porque vámonos por el versículo 37. Saltemos al verso 37. Estamos desde el verso 23 hasta el versículo, pero leamos el 37. Hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, oiga, hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Ahí quedó claro. En la genealogía, ¿quiénes eran hijos de Dios? Todos estos descendientes eran hijos de Dios, y no eran ángeles ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Hablo desde el versículo 23, en Lucas capítulo 3, verso 23, habla de quiénes eran los hijos de Dios. Entonces quede claro, ya es el cuarto pasaje bíblico donde quede claro que no eran ángeles. No eran ángeles, eran hijos de Dios, porque agrega, y Set, ya que hablo del 38, versículo 38, dijo, hijo de Enos, este era hijo de Set, y este hijo de Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. ¿A quiénes le llamó hijos de Dios? A hombres, hombres humanos. Entonces, los hijos de Dios, los hombres, fueron los que se metieron con esas mujeres. Ahora, ¿por qué se llama hijos de los, las hijas de los hombres? Note que en la Biblia, cuando habla hijo de hombre, se refiere a Jesús. Va a ver en el libro de Ezequiel, el hombre, el hijo del hombre. Pero cuando habla de los hombres, es como Salmo 4, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos? Hijos de los hombres son los perdidos, los paganos, los que venían como descendiente de Caín. Estos eran hijos de los hombres, esos eran hijos de los hombres, pero estos eran hijos de Dios. Entonces, veamos, si alguien quiere saber por qué eran gigantes, usted solo llegue hasta donde está la Biblia. Dios mató toda esa generación, ¿sí o no? Sí, lo mató. Bien, ¿terminó con ellos? Terminó con ellos, digan todos, terminó, se acabó, terminó, no quedó nadie, ¿verdad? En el tiempo de Noé. Ahora bien,
¿cómo es que en el tiempo de David ya habían otros gigantes? Aquellos despistados que dicen que los ángeles se metieron con mujeres, entonces tendrán que decirnos otra vez, entonces se volvieron a meter con otras mujeres, otros ángeles. Pero tienen que probarlo en la Biblia, porque ni en el primer pasaje aparece, ni en el segundo. ¿O será que quizás los gigantes, si dice la Biblia que crecieron las aguas 15 codos, codos de un hombre completo, desde la punta de los dedos al codo, las alturas cubrieron la montaña, y estos gigantes que habían en el tiempo de David, de seguro quedaron flotando? Denos una respuesta ustedes. Hablo así porque hay grandes falsos apóstoles de este tiempo, mentirosos. Aquí tenemos algunos, Marco Tulio Linares, hablamos de otros, Germán Ponce, Misael Arreñal, y que hemos oído esas basuras diciendo que ellos dicen que eran ángeles. Mentira. Hablo así porque hay que golpear la filosofía de estos mentirosos. No eran ángeles. Entonces, pregunto, ¿y esos otros gigantes que habían en el tiempo? Para esto, entonces, vámonos a la Biblia, porque es mejor la escritura. Pasemos al libro de Primera de Samuel. A ver si eran ángeles los que se metieron con mujeres. Veamos aquí entonces. Primera de Samuel. Había un hombre llamado Goliat. Eran uno. Otro gigante. Bueno, entonces, el papá de Goliat, entonces era un ángel, ¿no? ¿Era un ángel caído? No. Mire la descendencia de donde vienen Goliat, los filisteos. Búsquela de los tres hijos de Noé. Uno de ellos, de todos los hijos de Noé, busque la genealogía, la descendencia de ellos, y llega hasta los meros filisteos. Los asirios, los filisteos, note que claro. Y esos descendientes de allí, de Noé, oiga bien, no eran gigantes. Sin embargo, de uno de los malditos que vio la desnudez de su padre y la divulgó, por esto entonces note que clarito queda de que de esos, uno de esos, salen los mentados filisteos. Pero a los filisteos no solo le nace Goliat, le nacen otros, en los mentados filisteos, otros cuatro más aparte de Goliat. Para que tengamos base bíblica, yo creo que estoy hablando de el libro de 1 Samuel 17, donde hablamos de un Goliat, ¿verdad? Un filisteo, verso 42, cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio, ¿verdad? Y estamos hablando del filisteo, que era grande tamaño. Yo creo que no necesito explicarle todo, porque si le voy a explicar, entonces tú no lees la Biblia, usted no le estudia la escritura. Entonces, este era un filisteo grande. Ahora pasemos a 2 de Samuel 21:16. Aparecen otros cuatro gigantes. 2 de Samuel, veamos aquí, porque la Biblia es la base fundamental nuestra. Entonces, 2 de Samuel 21, ahí aparecen otros gigantes más. Entonces, no solo era un gigante, había más gigantes. Y aquellos que creen de que estos gigantes fueron hijos de ángeles caídos, tendrán que decirme de que entonces hubo otra vez, se volvieron a meter otros ángeles. Entonces, quiero que vean, versículo 16, aparece otro gigante, uno de los descendientes de los gigantes. Ahí está. Teníamos a Goliat de Gat, era uno. Ahora tenemos el segundo gigante acá, en 2 de Samuel 21:16, hay otro, son dos gigantes más. Agarremos el tercero. Bien, veamos lo que la escritura habla, el tercero. Bueno, ¿y quién mató ese gigante más? Verso 17, Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su defensa y mató al filisteo. Filisteo. El primero era el filisteo, el segundo era filisteo, y los filisteos eran descendientes de un hijo de Noé. De un hijo de Noé. Note que claro que no eran ángeles. Quede claro esto. Entonces, verso 18. Otra segunda guerra hubo, otra vez, después de esto, ¿contra qué? Los filisteos vuelven a matar al otro. Aquí está otro gigante. Otro gigante, veámoslo aquí. ¿Cuántos gigantes tenemos? Tercer gigante, lo matan también. Verso 19. Hubo otra guerra contra otro gigante, filisteo también. Verso 19. Ahora el versículo 20. Después hubo otra guerra y mataron otro gigante. Note, cinco gigantes total. Ahora,
la descendencia de los gigantes era porque mujeres vivieron con ángeles? No. Porque entonces tendrán que decir esos falsos, y hablo de Misael Arreñal, de Germán Ponce, y todos esos mentirosos falsos apóstoles que afirman con su teología, no se llama teología, sino que filosofía hueca y vacía, de que eran ángeles, no eran ángeles. Bueno, entonces veámoslo aquí. Puedo pararme ante cualquier líder religioso en el mundo entero diciendo que no eran, porque ya lo dijo que Dios no le llamó ángeles. Jamás, jamás le llama a sus ángeles, no les dice hijos, solo a Jesús. Y Jesús, ya en el libro de Hebreos, le llama hermanos a hijos de hombres también. A hijo de hombre le dice, iré, anunciaré a mis hermanos, en el capítulo 2, iré y anunciaré a mis hermanos tu palabra, y habla de hombres, y Jesús, hijo de Dios, hijo de hombre, ellos sí, pero los ángeles no. Quede claro. Pero si quieren pelear, peleen solo, peleen con el aire. Bueno, entonces veamos. Otros, ya matamos cuántos gigantes después del diluvio, que Dios ya había matado tantos. ¿Cuántos aparecen acá? Bueno, aparecen 5. Busquemos más. Busque Deuteronomio después del diluvio. Note Deuteronomio 2:10-11. Vamos a encontrar otros gigantes. Hablemos de otros gigantes. Estamos en Deuteronomio 2, versículo 10-11. Ahí están otros gigantes. Versículo 20-21 aparecen otros gigantes. En Números 13, verso 22, hay otro gigante, los hijos de Anac, bueno, le temblaban cuando Dios mandó los 12 espías, dijeron, esos gigantes son de la raza de los gigantes. Mi pregunta es, entonces, ¿todos esos gigantes, las mujeres volvieron a vivir con otros ángeles? No, entonces fuera de la Biblia. Quede claro, solo Hebreos, capítulo 1, verso 5, me dice que Dios no le llamó hijos a los ángeles. Y luego los hijos de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 3, del 23 hasta el 38, dice que los hijos de Dios eran hombres. Eran hombres, habla claramente. Hijos de hombre eran humanos, carne. Y luego en Corintios dice que une la gloria de los ángeles y otra de los hombres. No podían ellos codiciar mujer ni tomarla, aunque sean ángeles caídos. Esto de que alguien haya tenido, se me olvidó decirle que en el libro de 2 Samuel aparece un solo gigante con 24 dedos, no eran todos. Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué tenían 24? Tenía uno, singular. No podemos decir 2, 4, 5, 1. Un solo gigante tenía eso. Entonces, hablemos de más gigantes bíblicamente. Si hablamos en el libro de Números 13, 22, ahí hay gigantes. Verso 33, ahí hay gigantes también. Gigantes, ya existían otros gigantes. Eran descendientes de los gigantes. Pero estos despistados que andan haciendo de las suyas, diciendo no, eran ángeles, se equivocan. Todos ellos están equivocados. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Carne. Porque Dios dijo, no contenderé con el hombre porque es carne. ¿Y cómo los mató Dios? A todos los descendientes de ahí de Noé para atrás, eran hijos de Dios. Porque agrega claramente en la genealogía, en Lucas 3, verso 23 al 38, agrega claro quiénes eran los hijos de Dios. Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Todas esas descendencias. Entonces, todos esos, por eso usted va a ver que Matusalén engendró hijas e hijas, Enoc, Enos y todos, y Dios los mató a todos, porque esos venían por la descendencia de Set. Pero los que venían por la descendencia de Caín, todos murieron en ese diluvio, incluyendo los hijos de Dios. Dios los mató en el diluvio. A los hijos de Dios los mató en el diluvio. Esto queda claro. Entonces, no hay más que explicar. Pero, ya para terminar este tema, este tesis, entonces podemos ver. Primero, Génesis 6 dice claramente, no contenderé con el hombre, él es carne. Dios mismo dijo carne. Carne. Luego, nosotros pasamos a Hebreo, donde Dios no le llama hijo a los ángeles. Luego, dice el Señor, serán como los ángeles, Mateo 22, 29, el libro de Marcos, capítulo 12, 24, los ángeles no se casarán, no pueden tomar mujeres. Hebreos dice que son flama de fuego, ministros de fuego, y alguien dirá, son ángeles caídos, tampoco, no tienen base ni fundamento. Así es que le suplico, así como le he hablado tan claro, como la claridad del día, como la claridad del sol, este mensaje no hay por qué confundirse. Y los que dicen que quizás las mujeres se metieron con ángeles, entonces díganme, y los descendientes de, o sea, todos los filisteos, la Biblia dice claramente de dónde venían los filisteos, descendientes de uno de los hijos de Noé que fue maldito,
Y note que claro, y no eran gigantes. Note que claro, no eran gigantes. En la maldición vino el deforme de los hombres. En la maldición. Entonces en la maldición atrás, porque Dios le dijo, maldita la tierra, le dijo. Y cuando nació Noé, dice, este nos librará de la maldición, porque Jehová había maldito. Y Jehová dijo, no volveré a maldecir la tierra. Y habló claramente. Entonces, estos de la descendencia de esa maldición nacieron gigantes, porque era la maldición. Era la maldición. Entonces, después de que Dios los mata a todos, quedan los descendientes de Noé, y de ahí nace uno que también es maldito, y nacen los mentados filisteos y los todos los paganos que Dios mató en el tiempo de David, de Josué y todo eso. Entonces, todos esos venían de la descendencia de un hijo de Noé, y estos filisteos eran de la descendencia de un hijo de Noé. Pregunto, entonces, ¿ese hijo de Noé era gigante? No. Entonces, ¿por qué alargar esa tesis y esa mentira de decir o engaño de que las mujeres se metieron con ángeles? Quede claro. Hebreos dice, Dios no le dijo hijo a los ángeles. Quede claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En el mismo Hebreos 2 dice, iré y anunciaré a mis hermanos. Cristo era el hijo de Dios. Y luego, los hijos de Dios son aquellos, dice, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, a los que creyeron en él, en el libro de San Juan 1, a los que creyeron, verso 11 y 12, a los que creyeron les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Eran hombres? Sí. ¿Eran ángeles? No, porque Dios no les llamó hijos a los ángeles. Queda claro. Dios les bendiga, y en esto estamos muy claros. Gloria al Señor, gloria al Padre, al Dios eterno, su Santo Espíritu, por su palabra. Amén.